Y estamos listos para el debate entre nosotras. Y vamos a hablar del primer amor. Y obviamente aquí con nuestro experto Antonio Porcelli. Sabes, obviamente yo sé que todas recordamos que tu primer beso, el primer cuchiplancheo, pero no sé si ese... Ay, no me van a decir que no, porque ese no se olvida. Ajá. Pero yo no sé si realmente el primer amor, uno sabe exactamente cuál es. Porque hay personas que dicen que es tan difícil olvidar el primer amor. Bueno, porque claro, el primer amor es la primera vez de muchas cosas. Ese primer beso, esa primera situación de hacer el amor, es la primera vez que le presentás a tu familia, a un novio, el primer viaje a veces con una pareja. Entonces, las primeras veces siempre a nosotros nos dejan un impacto emocional inolvidable. Entonces, muchas veces eso también se idealiza, ¿no es cierto? Y nosotros lo comparamos con lo que a veces tenemos ahora, y lo que tenemos ahora muchas veces no es tan emocionante. Exacto. Entonces uno dice, oh, ¿viste? Y ha pasado mucho, sobre todo, recuerdan, cuando empezó Facebook. Cuando empezó Facebook, empezó una de conectarse con primeros amores, claro, que fue impresionante. ¿Qué fue de tu vida 30 años después, no? Y los recuerdos de esos primeros amores quedan en nuestra memoria súper, súper imborrables y con la misma intensidad, porque nuestro cerebro hace eso. Por más que hayan pasado 10 o 20 años, nuestro cerebro no cambia la intensidad de un recuerdo. Vos lo evocás ahí y queda intacto. Queda intacto con la misma intensidad. De eso a todavía te amo, a reconectémonos e intentémoslo otra vez, no creo. No, o sea, no, claro. Yo hablo por mí, o sea, mi primera novia, mi primera vez, todo eso, claro, tiene un lugar ahí muy especial, pero no como que todavía esté enamorado y todavía vea, la idealice como... No, yo creo que ya tiene su lugar, parte de la historia, muy bonito, pero ahí queda. A ver, más bien, levanten la mano quienes realmente recuerdan a su primer amor. ¿Alguno tiene alguna historia así? Que tuviéramos Alzheimer. ¿Tú no? O sea, no, el Clovis acaba de decir no. ¿Qué pasó, mi Clovis? Porque a lo mejor hay personas que no te marcan tanto. Está viviendo su primer amor. Yo no recuerdo mi primer amor. O sea, recuerdo que me dejó y se fue con otro. Eso sí, obviamente sí lo recuerdo. O sea, ¿recuerdas la primera vez que te rompieron el corazón? Sí. Es lo que me estás diciendo. Ahorita se está dando de topes, Clovis. Sí, pero yo me quedo con lo positivo. Como el doctor dice, te marca las experiencias, el primer viaje. Obviamente me quedo con lo positivo, pero sí la recuerdo. Es más, le mando un beso. Pero a ver, ¿estamos hablando del primer amor del Tinder? O sea, el primer amor de tu vida o el primer amor que de veras fue una relación. Esto me parece total contra la locura. Es que eso es a lo que yo me refería. O sea, porque a lo mejor hay veces que uno mismo dice, exacto eso, pues a lo mejor yo quizás no he tenido un primer amor. Claro, ¿cuál es? O a lo mejor, ¿cuál es realmente ese primer amor? Yo ando cuestionándome aquí, porque yo he tenido muchos primeros amores entonces. Porque ¿sí? Si es como tú lo explicaste, dependiendo las vivencias que tú hayas tenido con esa persona, yo siempre trato cosas nuevas con todos los chicos que yo conozco. Eso está genial. Eso está genial. Porque, a ver, la idea es que uno pueda aprender de cada una de las relaciones. Y en ese sentido, yo creo que la vida puede empezar muchas veces. Entonces, también me encanta que uno pueda tener muchos primeros amores, como dice Chiqui. Pero Antonio, ¿no? Pero creo que nos estamos yendo a la época de la adolescencia, ¿no? Porque sí, en general pasan en la época de la adolescencia. A los 20, a los 30, a los 40, pues seguramente, como Chiqui dice, siempre hay un amor nuevo. Pero vámonos a esa primera vez que sentimos ese amor, que creíamos, idealizamos a esa persona, va a ser la mamá de mis hijos, va a ser mi esposa. Eso es ser iluso, ya, cuando éramos iluso. Total. Y esto no cuenta como primer bonito amor, ¿no? Muy inocentes. Es que eso pasa, o sea, los primeros amores en general ocurren en una etapa de nuestra vida que somos sumamente inocentes y que también vivimos las cosas con una intensidad tremenda. Claro, y es todo muy dramático. Y también es una época donde estamos nosotros construyendo nuestra identidad. Cuando nosotros somos adolescentes, cuando somos jóvenes, nuestra identidad se está construyendo. Y lo peligroso de eso es que a veces una mala experiencia de un primer amor te marca, te termina condicionando lo que vos esperás del amor en general. Si bien, permítanme mi cuestión psicológica, el verdadero primer amor es nuestra madre. Obvio. Nuestro verdadero primer amor es nuestra madre y esa es la persona. Hasta que tienes un hijo. Bueno, no, pero ese no es el primero. O eres papá. Ese es un amor incomparable. Para mí mi primer amor es mi hijo. Ese es un amor incomparable. Ese es un amor incomparable. Pero lo que quiero decir es que ese primer amor de la madre a nosotros es quien más nos marca la expectativa de qué es lo que nos va a pasar en el amor.
de qué vamos a encontrar en el amor. ¿Hombres y mujeres por igual? Bueno, por igual, absolutamente. Problema. Absolutamente. En esa experiencia amorosa, uno construye en su mente de qué se trata el amor. Uno construye en su mente, después con su padre, por supuesto, ¿no? Y después uno empieza a ver que en la vida tiende eso a reproducirse o no. Pero o a cortar esas cadenas. Porque o cortar esas cadenas, claro. Yo, por ejemplo, yo no... Si tú dices que yo... Tranquila. O sea, eso mismo. Espérate, o sea, que nosotros no idealizamos el amor dependiendo a lo que vivimos con nuestros padres. Yo no tuve una experiencia bonita, yo no tengo recuerdos bonitos de ver a mi mamá enamorada de mi papá, porque mi papá lo que le dio fue sufrimiento a mi mamá. Pero es el amor que te dio a ti. No, claro, no digo el amor entre ellos, sino digo que la relación que vos construís con tu madre y después con tu padre es la relación amorosa que más ya condiciona. Ya entiendo por qué soy como soy. Claro, bebé, claro. Ahora, a ver, yo tengo esta pregunta para ustedes. Porque ahorita lo decía Antonio de qué sucedió con el Facebook. Pero puede ser entonces que cuando uno está pasando por momentos difíciles en tu relación, como todo mundo pasa en algún momento, y cae de repente ese primer amor... ¿Puede ser que uno se confunda entonces? Sí, claro. Es que lo que dijiste es básico. El problema no es recordar, el problema es comparar, ¿no? Total. Cuando comparas, porque son emociones que no vas a volver a tener nunca. Y, por ejemplo, ahorita que dijiste eso de Facebook, mi mamá acaba de encontrar a su primer novio que tuvo en Nicaragua. ¡No! Y que se mudó para acá y creo que se divorció, no me acuerdo bien del chisme. Esperemos que sí. Pero inmediatamente me lo hizo ver, ¿sabes? Me dijo, este fue mi primer amor. Y hasta me dijo que le llevaba, creo que plátanos, era chiquitita ella, dice que le llevaba como 10 años, que le llevaba plátanos de regalo a su casa y todo. Wow. Entonces, la emoción con que me contó eso me hizo recordar mucho eso. No, todavía no, pero a mi mamá no le faltan ganas por lo que le... ¿Saben qué pasa en relación a lo que dice Penélope? Que en general esos primeros amores son amores que terminan como en capullo, sí, que no terminan realmente nunca de desarrollarse. Pero tú dirías que entonces la mayoría de personas no se casan con su primer amor. No, absolutamente. La estadística más o menos indica que solo alrededor del 2% de las personas terminamos casándonos con el primer amor. La gran mayoría tuvimos más muestreo, digamos. Tuvimos segundos, terceros y cuartos intentos. ¿No te casaste con el primer libro que leíste? No, con el primer libro que leíste. Okay. No, uno necesita más prueba y error, digamos, sí, más prueba y error. Fíjate, yo acabo de estar en un evento para matrimonios que vamos Vanessa y yo, y había una pareja ahí que llevaba desde la secundaria juntos y se habían casado. Y ellos dijeron que estaban constantemente reenamorándose para justamente vivir eso, ¿no? No tener esa carencia de experiencias, digamos. Y fue muy interesante escucharlos porque, pues, son pocas las parejas que uno escucha que han durado tantos años, ¿no? Desde el primer amor. No creo que haya tenido antes, ¿no? Es la única manera de durar, ¿no? Totalmente. O sea, con una conciencia clara de que en el preciso momento donde nosotros no estamos reconquistando a nuestra esposa o a nuestro marido, eso empezar a caer y a perderse. En el mismo momento donde vos te quedás tranquilo diciendo, ya está, ya esto lo logré, ya es mía, ahí es cuando vos empezás a arruinar el matrimonio. Entonces, las relaciones que tienden a funcionar bien a lo largo del tiempo son relaciones que tienen en claro, esto y que trabajan en que la seducción no se pierda, porque fácil es seducir cuando uno está enamorándose y conquistando. El asunto de seducir con la exitosidad es después de 10 años de matrimonio. Claro, ahí es cuando hay que seducir. Pues gracias, Antonio, como siempre. Nosotros le hicimos a usted una pregunta. El primer amor nunca muere, nunca se olvida. Y usted nos dijo... fíjense, ahí como que está en medio el que no sabe. Parejo, ¿no? Está bastante, yo hubiera pensado que... Claro, no sé. Pues mire, como dice mi abuela, yo lo único que le puedo decir es que si el primer amor nunca muere, ojalá no se entere tu marido, querida.